cuidado, cuidado. ¿Cómo estás? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días. Hoy nos alegramos porque Andrea va a hacer su primera comunión, va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que juntos nos preparemos para participar con fruto de estos sagrados misterios. Y Andrea, reconociendo con sinceridad que a veces no hacemos las cosas de la mejor manera, a veces nos enojamos, a veces contestamos a papá o a mamá, a veces nos disgustamos con las demás personas, en fin, por todo ello vamos a pedir al Señor que perdone nuestros pecados y que nos purifique interiormente. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Daremos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo pues, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Respondamos juntos: en ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Entonces, ¡qué bien! ¡Aleluya!
y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca antes como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Hermanos, esta es palabra del Señor. ¿Quieren sentarse un momento, por favor? El amor que sentimos por nuestros papás,
el amor también que sentimos por las personas que están junto a nosotros. El amor nos regenera, nos eleva, nos regenera. Recuerden que el Señor Jesús nos deja un único mandamiento a nosotros. El único mandamiento que nos deja es amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Amén. Porque si nos amamos de verdad, no tendríamos ningún motivo para hacernos daño. No tendríamos ningún motivo para desconfiar del otro. No tendríamos ningún motivo para sentir odio, ira, deseos de venganza. ¿Qué opinan? Ajá, y que les digo, ustedes papás que tienen un bautismo para crear, deben darse cuenta que contraen la obligación de educar a la gente y enseñarla a amar a Dios y a sus hermanos, parte espiritual y la parte física, corporal. Muy bien, Cantera, ese día que tus papás te llevaron a bautizar, recibieron también una vela. Y esa vela que les entregó el sacerdote les hacía a ellos asumir un compromiso, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué les dijo? Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz. Y perseverante en la fe, pueda salir al encuentro de todos los santos al final de los tiempos. Pues bien, hoy vamos a revivir ese texto. ¿Sí? ¿Quieren ponerse de pie, papá? Y tomen la vela, por favor. Vengan también, por favor. Cuando por primera vez ellos recibieron esta vela encendida, tú eras una bebé y no podías tomarla por tu propia cuenta. Ahora sí. Y ahora, conforme vayas creciendo, vas a procurar que esa luz jamás se apague. Vas a tratar de estar cerca de Jesús a través de todo esto que hemos platicado ahora. Y vas a recordar sobre todo las promesas que hicieron en el bautismo de tus papás, de crecer caminando junto a Cristo. Muy bien, tus padrinos han traído también un libro, que son las Sagradas Escrituras. Vamos a quitarle el rosario. Sabes que es la palabra de Dios, y que es un libro muy bonito y que te servirá de recuerdo, pero no se baje que lo coloques por allí en un librero y que se quede allí. No. Los libros son para leerse, y más todavía la palabra de Dios. ¿Por qué? Si lo dejamos amarradito, pues no nos va a decir nada. Pero si comenzamos a leerlo, comienza a iluminar nuestra vida. ¿Sí? Recibe la palabra de Dios que iluminará tu vida a partir de ahora. Y también tus padrinos han traído un rosario. Supongo que sabes qué es y para qué sirve. ¿Lo has rezado alguna vez? Claro. ¿En tu casa? Bueno, pues quizá que bueno que fuera todos los días, pero si no pueden todos los días, cuando puedan, aunque sea un decenario. Pero recuerden una cosa muy importante, si rezamos juntos, permanecemos juntos siempre. Les diré la cosa, por favor. Y recuerdo una cosa, Andrea, la Santísima Virgen es nuestra madre, es nuestra intercesora y es nuestra maestra. Entonces, nunca te olvides de encomendarte a ella y de pedir siempre su intercesión ante su Hijo. Muy bien. Pueden pasar a sus lugares, puedes apagar la vela, vamos a hacer nuestra oración. Para que Dios le conceda a Andrea la fuerza necesaria para que no sea el pecado y el mal a lo largo de su vida, como hoy ha aprendido. Oremos.
le sirvan siempre de ejemplo y de estímulo, y así pueden poner su perseverancia en la fe. Oremos. Para que los familiares y amigos de Andrea, que por enfermedad u otra causa no están ahora con nosotros, participen también en los bienes celestiales de los miembros de su familia que ya han muerto, y los miembros de su familia que ya han muerto, alcancen el gozo eterno. Oremos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo y una misma fe la ilumine un mismo amor y la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Tú eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como Padre, dando que gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Andrea María Carranza Armendáriz, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia, concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Nos dirigimos a nuestro Padre bueno diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Thank you.
estás en esta vida, nos aproveche para la eterna. Nos hiciste, Señor, para y nuestro corazón estará aquí hasta que descanse en ti. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes recuerdas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades, que el Señor les bendiga siempre, que tengan una buena celebración y disfruten este momento alegre. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. En su nombre pueden ir en paz. Pasen una tarde y el Señor les acompañe. Sonrían. Ahí están. Buena sonrisa. Ahí están. Sonrían. Van a ser varias. Sonrían. Tomamos 50, si es que alguna salió buena. Gracias. Chiquitita, no puede ser.
sí, la reina de la primavera. De corto, corto, largo. La reina de la primavera. Él es más querido. Él es más querido. ¿De Monseca? ¿De Monseca? De corto, sí. ¡Wow! Está bien bonita, póngala, póngala. Es para ti. Ay, mi vida. Arriba. Este día Lucero. ¿Qué pasó, amigo? Thank you.
vendiendo postres. Aguas, cuidado. As long as you wait, someone who wants you the way I do. Para que pueda
levantar. ¿Puedo ir al baño? No. ¿Trabajaste? Sí. ¿Cuál hiciste? El arpa. El negrito. Qué racista. No. El árbol. El árbol y el ser más grande. Una cosa es el árbol y otra cosa es el diablito. El diablito. El tambor. Otra vez el tambor. ¿El tambor es diferente al caso? Sí. Oye, el corazón. Sí. Thank you.
chavos, ¿cómo fue? Ahora que no hay nadie, pues bueno. ¿Quieres ganar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,